Good afternoon, Brooklyn. Hola, aquí estamos este domingo. Tenemos de mayo. Nuestro propio podcast, sí. Peña. Es una mañana, bueno, una mañana, no, ya es por la tarde. Brooklyn, mayo, primavera, maravilla en Brooklyn. Estamos y aquí en Queens, estamos, ¿no?, con la familia. Estamos, bueno, sí, en Queens. Cierto, estamos en Queens, frontera de Brooklyn. Leo, ¿cómo estás? Estoy bien. Ya quiero como ir a middle school, pero ya no sé qué decir más. Ya quiero graduar y me voy a España para el verano. Muy bien. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí en la radio, haciendo el primer podcast familiar que se ha hecho nunca. Esto es algo que podíamos patentar. Sí, ¿no? Igual podíamos extrapolar nuestras pequeñas broncas diarias. Dice a un demasiadas podcast. Palabras que no conozco. Igual podíamos cambiar nuestras pequeñas broncas diarias por un podcast y aquí soltar un poco toda la mierda. Me da la impresión de que Vicent acaba de patentar el nuevo formato. El nuevo formato de terapia de familia, ¿no? En un futuro puede funcionar bastante bien. Y hola a todos los fans. Hola a todos mis fans. Claro, y entonces igual, antes de discutir una hora sobre si llevas una hora maquillándote o salimos tarde o lo que sea, podemos venir aquí y hablarlo. Ya se está sintiendo. Qué risa me das, papá. Bueno, Greta, a ver, cuéntanos, ¿cómo te encuentras esta mañana de mayo entre Brooklyn y Queens? Así es, mayo. No quiero ir al cole mañana. Ay, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Quién quiere trabajar mañana? Who wants to work tomorrow? Nobody. No, podríamos hablar de lo malo que es el trabajo para las personas. Y lo malo que es mi cole. El trabajo dignifica. No. El trabajo lo único que te da es dinero. Y poco. Y también un podcast. Bueno, depende del trabajo. Si tienes un podcast. Y el trabajo no me importa. A nuevo amigo. Y el make a lot of money with podcast. I make a good living. Okay, perfecto. Okay. What's your name, brother? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. Antonio. Yo, Vicente, mucho gusto, Antonio. Estamos, bueno, pues Antonio nos ha dejado un ratito hacer aquí el gamba. Sí. Street media. Y perderle un poco el miedo al micro, lo cual está bien para empezar a hablar un poquito. Sí. Por pensaba cierto, que no te por gustaba. Cierto, estamos aquí en este Open Studio en... ¿cómo se llama? What's the name of the studio? Street Media. Street Media. Tenemos nuestra amiga Vanessa Álvarez, que es una excelente artista. Un aplauso para Vanessa, que es una de las mejores muralistas gallegas, que está labrándose un futuro. Y es súper creativa, la mejor. Prometedor como artista. Mira, aquí llevo su chaqueta, Que nos acaba de confesar que lo que le gusta es pintar en superficies toscas. Exacto. Toscas y también, como el papá. Como hablando yo, de su arte, o sea, como que antes mañana voy a decirle que me pinte el culo. Hablando de su arte. Hablando de el trabajo y su arte, también el trabajo te hace famoso y yo voy a ser famoso por este podcast. Muy bien. Uh-huh. Y Leo, nos tienes que hablar un poco de tu futuro de ser futbolista. Sí. Cuéntanos. No lo sé. Voy a jugar para el Barça. Okay. ¿Y para el Barça por qué? Porque es el mejor equipo del mundo mundial. Y tú, Greta, cuéntanos sobre tu futuro como cantante. De hecho, cántate algo. No, sí. Cantar, sí. No, estoy bien. ¿Sabéis el problema Gracias. De que Greta se ponga a cantar hoy? Que ha salido un día muy soleado. Y va a llover. Y madre mía, el día de ayer. Si queréis, os cuento yo mis futuros como actriz. No, es que no hay futuro. Oye, no sé, ¿cómo que no? El futuro es cuando va a hacer de árbol. Menos mal va que vamos a hacer de a árbol en una obra de Broadway. No, ya hice de montaña, ¿te acuerdas? El día sí, de extra. Que
Hubo más de un minuto. Vas a ser una actriz. A ver qué dices. Ayer. Ay, qué risa, nos qué risa. Estamos meando de la risa. Del chiste. No, pero yo sí que voy a ser actriz. Voy a aprovechar esta oportunidad que me da la radio para promocionar mi pequeño negocio Bisnerata. Personal. Que se llama Paella Way. Hago paellas a domicilio, chicos, chicas, el que quiera, que sepa que puedo hacer, poniendo el código que os voy a dar luego de este podcast tan maravilloso, tendréis un 15% de descuento en vuestras parties privadas y eventos especiales. Y también fin de los minutos de publicidad. Y también tiene otra que se llama Lata y que tiene las mejores latas portuguesas. Oye, portuguesas y también. Y españolas. El mejor atún. Bueno, ¿puedo hablar yo de mi proyecto también? Yo también tengo un proyecto. Sí. Y yo puedo hablar. Sandra McLean, Spanish Coach. Enseño español a personas que se dedican al mundo de la interpretación. Os ayuda a preparar castings. Y además enseño español a niños a través de técnicas de teatro. Y enseña español a todos menos a sus hijos que no saben. Hablan muy mal español. Mis hijos hablan español. Además puedo. Bueno. Bueno, vamos a despedirnos. Ey. Muchas gracias, Antonio, por esta oportunidad. Sí, muchas gracias. Thank you so much. It was so wonderful. Thank you, Antonio. Aunque no he podido hablar. Gracias, thank you.